Y bienvenidos a la siguiente lección. En esta ocasión, como veis, ya veis que está todo bien con los colores base, todo plantado, planteado y listo. Lo que vamos a hacer en esta lección es, eh, no es otra cosa que dar detalles, como os estoy diciendo, lo que estamos trabajando ahora es con un pincel un poco más fino, utilizando la paleta de colores para ir dando esos pequeños detalles, por ejemplo, en el caso de este surfista, al que le estamos añadiendo la serie de músculos que le corresponden en eh, ciertas partes de la cara para que parezca un ser humano ante todo. Y bueno, como veis, es ir dando pequeñas líneas. Recordad que, bueno, en mi caso, yo estoy manteniendo un estilo bastante simple. Aquí estoy poniéndole la cara al chico. Como veis, es algo muy sencillo. Y bien, pues dar esos pequeños detalles, pues que al fin y al cabo acaban completando la ilustración y es lo que acaban agradando al público. Mm seguimos trabajando por capas como, como anteriormente y como veis pues eh, al principio que todo pues estamos ahora mismo trabajando con detalles planos pero en el sentido de dar algo de línea a nuestro dibujo a nuestra ilustración ya más adelante lo que voy a hacer es eh, modificar ligeramente los parámetros del pincel para aplicar ligeramente algo de textura a la ilustración en sí como veis, ahora estoy haciendo los detalles del bañador, pues alguna zona de las rodillas, eh, el pelo, como veis, pues se le escapan algunos pelos, etc. Ahora en la parte de, el, de la taza, que no me sale el nombre, eh, lo que estoy haciendo es dar unos colores un poco más planos y ahora en los parámetros del pincel lo he cambiado de normal a disolver. Haciendo esto lo que veis es que da un efecto así como de textura un poquillo más tradicional, puede ser quizá, que queda bastante bien con lo que quiero representar yo a la hora de realizar una ilustración. Como veis, pues es cuestión de ir tocando poco a poco para ver qué es lo que afecta más, menos, si nos conviene dar luces, si en algún lugar quedarían bien las sombras. Um, es cuestión de ir probando. Uh, también iba a decir que um, podéis trabajar un poco con las texturas aplicándolas directamente pues, mediante una imagen. No es necesario que utilicéis un pincel, de un pincel en el modo textura, pero os lo recomiendo simplemente ya por, por experiencia, por probar un poquillo eh, y jugar variando algunos de los parámetros que tienen y, y poder ir explorando lo que tenemos para trabajar con mayor comodidad. Con mayor comodidad y mayor conocimiento. Ahora lo que estoy haciendo es darle esos pequeños puntos de luz a, a lo que vendría a ser la ola de café, que es azul, sí, <laughs> ya lo he explicado anteriormente. Eh, y bueno, de esta manera lo que hacemos es aplicar cierto volumen a, a lo que tenemos. Eh, estoy haciendo estos trazos un poco de manera zarosa porque tema de saber cómo podrían quedar y bueno, teniendo en cuenta también de que la iluminación, la iluminación va a ser eh, focal, va a venir de arriba hacia abajo, ya más adelante lo que haré será meterle algún tipo de filtro tipo multiplicar o pantalla para ir dando luces y sombras, pero bueno, de momento lo que tenemos aquí es eh, ese relieve que aportan las olas el cual vamos a ir modificando pues para que algunos lados pues queden un poquillo más eh, un poco menos definidos y otros que queden mucho más eh, lisos por decirlo de algún modo podemos ir jugando en el tema del azul con esos tonos así un poquillo más tirando hacia verde turquesas quizá y ir dando esos pequeños puntitos de luz ya que no es una representación realista de lo que vendría a ser el agua bueno pues nos podemos dar esa licencia a la hora de ilustrar para poder intentar imaginar un poco desde nuestro punto de vista cómo nosotros la representaríamos y tener en cuenta el estilo en el que nosotros estamos trabajando. No, había probado, eh, quería probar a intentar hacer alguna línea, pero no, me parece que aquí la línea tan finita no, es, no está bien, no, no queda bien, vaya. Lo que estoy haciendo ahora con este color es dar eh, un poco más de luz a las zonas más claras del agua, a la parte más externa, casi similar a la espuma. Y bueno, sería básicamente esto. Podemos ir probando a aumentar todavía más el nivel de luminosidad dentro del tono para ir añadiendo estos detalles que estoy haciendo yo así más pequeñitos. Y de esta manera, bueno, ya vosotros si queréis podéis ir probando una capa nueva encima. Y si no os gusta, en el caso que no os guste, pues nada, es tan sencillo como ir borrando y ya está. Bueno, y quedaría... Algo más o menos así. Lo que me falta para el mar, lo que le, sí que le pondría sería un poco más de oscuridad en la zona inferior para que se vea que, eh, para resaltar cuál sería la parte que está más cerca de la luz, porque ahora mismo lo veo todo como un poco uniforme. Y bien, teniendo seleccionado esto, lo que hemos creado ha sido una nueva capa en modo multiplicar a la que le vamos a aplicar este efecto del filtro de, de limpieza del pincel y voy a ajustarlo un poco más para que no se salga por algún lado, de esta manera quedará mucho más uniforme. Bien, y ahora teniendo un poco de cuidado, recordamos que podemos borrar por esa zona, pero bueno, nos interesa seleccionar principalmente esto para poder así eh, enfocarnos mucho más a la hora de dibujar. Mm. Bueno, como veis, estoy haciendo esas líneas, estoy todavía probando, pero básicamente lo que quería hacer al aplicar el filtro este era oscurecer ciertas zonas para lo que dije antes de, de aumentar el volumen que pueda parecer que tenga. Eh, bueno, y en esto también pues se aplicaría al tema de la taza, al tema de la personita y eso. He ir dando esos pequeños detalles con el pincel en el modo que os he dicho a modo de consejo. Y ir así continuamente, bueno ya es, ya sabéis básicamente lo que tenéis que ir haciendo para poder ir completando la ilustración, aparte de añadir texturas, ir jugando un poco con el tema de los filtros de multiplicar um, lo que tenemos que hacer una vez esté completa, pues eh, ya es proceder a guardarla eh, cómo la vamos a guardar la vamos a guardar en en jpg o en un pdf preferiblemente pdf lo vamos a guardar en un pdf al que le vamos a poner el modo CMIK. El modo CMIK es el modo por excelencia de impresión y es el que de debemos utilizar en el caso de que nosotros deseemos que nuestros dibujos vayan dirigidos para esa causa precisamente. Por lo tanto, una vez terminemos la ilustración, lo único que quedará será prepararlo. Es algo sencillo, simplemente tenéis que dar a guardar, exportar como, o perdón, guardar como y dentro de las preferencias, de los archivos en los que podéis guardarlo, uno de ellos será eh, Photoshop, eh, PDF o algo así. Um, así que le dais y eh, dentro de las preferencias, pues lo único que tenéis que dar es uh, destinado para ilustración y ya está. Y básicamente a modo resumen es eso. Así que os dejo el resto del vídeo. Uh, para que terminéis de verlo y nada, sería todo. Nos vemos en la siguiente lección. ¡Hasta pronto!